Vaya, qué pedazo de tormenta. Ah, sí, el extractor debería estar dentro. ¿En serio? Muy bien. Análisis de enemigo completado. Recomiendo armas de asedio. ¡Hala! Ese trasto es enorme. ¿Seguro que esto es buena idea? Solo tenemos esa idea. Primero hay que ir a por los nodos del perímetro. Apunta a las células de energía rojas. Cuando caigan, el núcleo del extractor quedará expuesto. Que los nodos del extractor te derriben. Evítalos o cúbrete. El nodo ha caído. Eso es. Los nodos. Están desactivados. Ahora puedes disparar contra el extractor y esquiva esos láseres. Los láseres del extractor son una amenaza. Salta por encima de ellos si puedes. Los nodos se reactivan. Hay que desactivarlos para poder hacer daño al extractor. Saltar sobre esos láseres. Thank you.
¡Cuidado! Los nodos del extractor saben defenderse. ¡Mucho cuidado! ¡Ha caído! Creo. ¡Genial! Ahora hazte con el núcleo y salgamos de aquí. El núcleo está en el centro del extractor. Agárralo bien y tira, pero no demasiado fuerte. ¡Lo tengo! ¡Fantástico! La nova es muy escasa. Podrías hacer fortuna con tus habilidades. No lo pillo. ¿No podéis hacer más nova? ¡Ojalá! Por desgracia, aunque hay mucho Electrum, nadie sabe refinarlo. Así que la única nova que queda está dentro de esas máquinas. Y bueno, no todos somos tan valientes como vosotros. Vaya, me pregunto si Saint-Grand sabe esto. ¿Qué has dicho? Nuestro capitán, Saint-Grand, aprendió a crear nova. Así es como llegamos. ¿Tu capitán sabe hacer nova? ¡Por las estrellas! ¿Por qué no lo habías dicho? Algo así podría cambiarlo todo en el sistema. ¿Dices que ha desaparecido? Por eso estamos aquí. ¡Ya veo! ¡Fascinante! Mira lo grande que es esa torre. Tengo la sensación de que hay mucho que desconocemos sobre Atlas. ¡Hala! ¿Qué narices es eso? Tu nave tiene analizadores de ADN. Pruébalos con ese animal. A lo mejor hay algo en la base de datos. Escaneo parcial listo. Busca más ejemplares para completar el perfil de ADN. Thank you.
¡Anda! ¡Has vuelto! Aquí tienes el núcleo. ¿Alguna cosa más? ¡Impresionante! Extraer su nova solo me llevará un momento. Tendré que preparar un sustituto. ¿Un sustituto? ¿Qué quieres decir? Bueno, tenéis que encontrar un capitán, ¿no? Uno que puede fabricar nova. Os iría bien tener a un experto local, y además no se me da mal pelear. Tendrás que conocer al resto del equipo y tendrán que estar de acuerdo. Entonces parece que me he ganado un año sabático. Nos veremos allí. Solo tengo que encontrar a mi ayudante. Vale, gente. Tengo la nova. Y creo que he hecho un nuevo amigo. Vaya. Mal no nos vendrá. En fin, buen trabajo. Nos vemos. Hay más diablillos de esos. Seguro que hay una colmena cerca. ¡Destrúyelos! ¡Atacan nuestro observatorio! ¡Ayuda! No veo diablillos, pero quizá haya una colmena. Leyendo presencia hostil en la zona. Buen trabajo. Gracias por la ayuda. Gracias. Me habrían convertido en fertilizante sin tu ayuda. Muchas gracias. Ahora puedo volver a mis estudios. Casi he llegado. Bien. Podremos irnos en cuanto carguemos la nova. Y buscaremos a Saengran. ¿Y tanto? Sí, a menos que esté... Ya sabes. Levi, ¿de qué vas? ¿Qué? Espero que no lo esté, pero puede ser. No te preocupes, es nuestro capitán. No le decepcionaremos.
Estoy aquí. ¿Cómo puedo entregar la Nova? Abre el ordenador. Ahí podrás iniciar la secuencia de reparación en la pantalla de la Equinox. Genial. Si encontramos más recursos, quizá podamos seguir mejorando la Equinox. Hasta entonces, a ver si esto funciona. Fue un asalto de precisión. Habrán detectado el núcleo por el casco. Bueno, no hay suficiente Nova para atraer la atención, eso seguro. Si los cálculos de Mason no fallan, debería bastarnos para volver a volar. Sí, o para saltar por los aires. ¡Dale, Chase! Recuperada capacidad de vuelo. Ya está. Reúnete con nosotros en órbita y decidiremos el siguiente paso. Vale. Te encontraremos, Engran. Base de datos de Starlink actualizada. Nova, no es problema, pero antes debo volver con mi tripulación. Tu tripulación ya no está. Tú me enseñarás a hacer Nova y te arrodillarás. Gracias, Yacho. A ver. Tengo contactos y sabrán quién tiene a Saint-Grant. Hablaremos con ellos. Yo solo me fiaría de esto. La Legión tiene una jerarquía, sus órdenes también. Rompamos más cabezas, a ver qué pasa. No es muy diplomático, pero podría funcionar.
¿A qué esperamos? Vámonos ya. Levi, venga. Espera, quiero enseñarte algo. Abre el ordenador de la nave. Cada vez que domines un arma o nave, ven aquí para obtener habilidades y ventajas en el combate. Genial. Muchísimas gracias. Como iba diciendo, los diablillos de Kirite y los dracos que atacaron a Shade son de la Legión. Así que la Legión está implicada en la captura de Saingran. Una teoría interesante, pero nuestra investigación indica que la Legión no es inteligente. Entonces alguien la estará controlando. Solo tenemos que averiguar quién. ¡Guau! Me recordáis a un prospector de refugio que conozco. Siempre estaba hablando de la jerarquía de la Legión. Genial. Iré a hablar con él. No. Quería decir que estáis igual de locos. ¿Los humanos sois así de cortos? Mira, vi a quienes se llevaron a Saingrand. No eran robots. Si tienen una teoría al respecto, deberíamos oírla. Vale. Si queréis hablar con Eli, adelante. Pero os advierto que es un poquitín cascarrabias. ¿Seguro que eso no es solo cuando habla contigo? No. Tiene sentido del humor. Bueno es saberlo. Ah, una última cosa. El hiperimpulsor vuelve a estar activo. No choques con ningún asteroide. No nos sobran los repuestos por aquí. Gracias. Iré con cuidado. Atención, trampa de hiperespacio de los forajidos. Dracos de la Legión, hiperimpulsor interrumpido. Algo afecta al hiperimpulsor. Espera, esos dracos. Están persiguiendo a... Piloto, parece que necesitas ayuda. Lárgate o te daré una tunda. ¿Tú crees? ¿Y tú qué sabrás, cerebro de Gaius? A lo mejor llevo a la Legión a mi trampa. Pero ya que estás aquí, te dejaré hacer ejercicio. Yo también me alegro de conocerte. Thank you.
Nada como un buen combate para ponerse a tono. No has estado mal, a pesar de esa navecita que llevas. ¿Cómo? Si es igual que la tuya. ¡Con espíritu peleón! Quizá volvamos a vernos. ¿Habéis visto?